No lo logro. Siempre si no logro ponerme a escribir algo de verdad, siempre jugar con las palabras, a jugar al solitario. Me daba mucha vergüenza en esa época, ¿no? No sé qué decir. Es un tiempo como una manera de acomodar las ideas. Y poniendo orden, cosa que no me sale fácil con los papeles, pero con el solitario de la máquina no hay más remedio. Y una vez llegué a casa de Susan Sontag y vi que tenía un teclado de estos que ahí se tocaba y le dije, ay, Susan, ¿qué es? Lo estás tocando, entonces no estoy aprendiendo. Y me encantaría, pues cada vez que me acerco a querer escribir y puedo utilizar el teclado, que tendría que estar haciendo ruido, tendría que aprender a tocar el teclado. Y me fue solitario, me dijo, yo también la hago todo el tiempo. Así que me tranquilizó, pero si no, se lo recomiendo de todo. Sí lo recomiendo de todo, hacer dedo. Escribiendo, lo primero que era la persona caer en el sueño. También, otra recomendación interesante, la que leer una sola vez, así con toda la pena ley. Y le voy a leer el todo. Con toda la furia en un sitio poco. Lo hice de texto, y sí, en ese sentido. Yo trae poco que tengo directamente. Ella dijo, tengo miedo de escribir, tan peligroso. Quien lo ha intentado lo sabe. Peligro de hurgar en lo que está oculto, porque el mundo no está en la situación. Está oculto en sus raíces y las vidas y las profundidades del mar. Para escribir tengo que instalarme en el vacío. Es en este vacío donde existe intuitivamente, pero es un vacío terriblemente peligroso. Vamos a tratar de sacar sangre, un poco de ese vacío. Les voy a leer este trozo para darles un poco de estímulo, no de idea, aunque después vamos a hablar de la perfeccionalidad y lo robamos de otros textos, y que también pueden robar de acá, pero robar sobre todo la sangre. Lo escribí y después quedó ahí, mirado, entonces. No consideraba un programa, consideraba un texto así de escritura. Poco tiempo después, la última historia. O pude incorporar esto al tema del cuento que transformó. Esto se llama el viaje. Viaje. Y es la historia de una mujer, no tengo un hombre, pero no tengo una mujer, después pude incorporar esto. Que el novio la llama. Y esa es, ella trabaja en la oficina de ti. Y cuando vuelve, y en lugar de contar el viaje, tú te dijo, ahora voy a tener tema de conversación, cuando me digan, me voy a Bali, tengo tema de conversación, Bali, no pudo contar nada, y lo único que tenía es este texto, su transformación. Soy toda. Soy justa, desde lo más profundo e invocado de mí soy. Me abro, me desgarro, palpito en carne viva, y soy vida víctima palpitante en contacto directo con las vísceras del otro, sin aislamiento por mi pecho. Con sus mismas uñas, desgarro carne humana, y no es la mía, pero sí, claro, es mía. La carne del otro es la propia carne, y huele. Huele y no huele. Mi placer de desgarrar, destruir, aplastar, escuchar, porque era todo dolor sensual, todo dolor de. Con las larguísimas líneas de Randa le hablo a él la ciudad. Soy Randa, la bruja, tengo su melena de pesada y sus pausas también. Yo lo abro, lo desgarro con mis largas, larguísimas líneas de bruja vanimosa. Lo abro de arriba abajo, lo expongo a todas las interferias, lo invitero, se lo como, lo chupo los intestinos como fideos. Por el costado de la boca le escupo su propia mierda en la cara, le vacío los intestinos y se mueve de un rodillazo las pelotas, los chupos para poder respirarme a mi cuerpo. A los que llegan ya de muertos ahora, ¿no? Y
estamos viviendo un mundo bastante terrorífico y lleno de miedo. A hojas y con ningún. Y los que están en los campos virtuales, se pueden mandar sus textos sin firma también. Si quieren ser anónimos, pueden mandarse pseudónimo. Total, lo que importa es el escrito, porque cada uno se lo apropiará con furia, con ganas. ¿Está prendido? Bueno. Una pata chueca para que lo demás. ¿Es más? Muy poca gente en este mundo tiene el privilegio de escuchar una música. Y la parte principal es el más. Estoy seguro que es un privilegio que hay. Perder un privilegio. Y Pedro, que es una distinción que se ha decidido y que no nos va a pasar por eso. Alfredo era un turista de la diferencia de más de la distinción. Y así disfrutaba de sus largas caminatas por el mundo de México, España, Estados Unidos, Suiza, Francia, Argentina. Y de cambio al canal que es y los narradores y los ¿Te llamaste la idea del viaje? ¿Dónde? ¿Te llamaste la idea del viaje? Sí. Esa es la parte de la transformación, ¿no? Pasa de un chico a otro. Lo interesante acá después es cuando uno intenta mirarlo y reflexiona de dónde le va a sacar más dinero. Por favor. ¿Quién? Instantáneamente me refiero a otro plan de vida. Ahora en el taller prefiero escribir mis muertos duelen. Transformen mis años perdidos como si quisiera más un cartucho. Pero los casos son muy extraños porque en mi relato que usted leyó
nada, al parecer, tiene que ver con la muerte. Sin embargo, a mí me preocupó a la muerte con una frase, de muerte que planeaba con la protagonista. Como decía Ionesco, viajaban a morir un poco, pero morir en la parte policial. Pero creo que a veces como poco. No jugar con nada, no. La copa de la vida me devora la vida y me lleva al ácido que se tiene en el estómago. Esto la estará descubierta en una copa convertido en raza de viento y en una carne me hace botar la vida. Una fruta en el estómago. Bueno, así, lo que he decidido te odio porque te has cortado de mi corazón, porque tú caí sin hacer nada, tendré que despertar. Te odio por lo cobarde que eres y mi corazón te dice que eres. Te odio porque no quieres hacerlo, porque te vienes a entregarte y te sientes en tu corazón. Te odio y quisiera matarte, entregarte y despertarte para siempre. Y no vas a salir para ti sin desplegar. Te odio por quedarse debajo de la mesa, por buscar otros intereses y no esperar por existencia. Por ser esclavo de todas y de todos, y no poder tomar. Te odio porque tú te amas y yo soy incapaz de serlo. Te odio porque yo sea rinconado, porque soy quien dio tus pasos y mis sueños. Te odio porque tú sabes de todo y que tú me quieres. Porque por más que te amen y te creas, que espero que me parezca, y tú me parezca. Te odio y quisiera acabar con tu vida y cortar tal vez en libertad de tu lejos para que nunca nadie se enterara de mi padre. Te odio porque a veces te hacemos con mis ojos y no siento que todavía sea algo bueno de eso de tu vida. Te odio porque no nos separamos. ¿Por qué decís lo que tú hiciste? Parte de todos los
la parte técnica del texto. No. Tenemos que estar estamos muy bien, está linda la mañana. A la vez. No tiene título de accidente de historia de partido protesto. No, es además, porque hoy no se puede cambiar, mañana no se puede cambiar. Un escritor no puede cambiar. No quiero tener hijos. Si muero por un hijo, pero ¿para qué? ¿Para que tú te vayas? ¿Para que te vayas? Yo quiero él, no para tenerte a ti, para poseerte en la casa, sino para ver de frente una parte de mí, para verme no en mí. Pero lo tengo, lo tenemos, y él llora. Take two, pensó, y le da miedo. Yo diría que ya viene. Ella traía el terror, ya. De empezar a vivir es empezar a vivir. Mamá, ¿por qué mi hijo fue tener la cabeza bastante tiempo? Yo que pensaba que se me ocurría en el que no tenía que venir las manos, pero no fue así. Él dijo mamá y él dijo la ayudaron a sacar y se quedó que se me ocurrió. Y yo seguía sin me mandar de lado, con el rostro impávido de la función, y observaba, eso no me estaba sucediendo, a lo mejor para mi hermana y la de la cabeza. Uno de los secretos es útil que con la parte de lo que estudiaron, pero la primera lectura es así. Se trata de un texto de arte. Para mí, la verdad es que es interesante lo que dijo. Una serie de propios hijos de la religión. Y es interesante explorar. Mamá, Jorge pensó mamá fuertemente que me está viendo bastante tiempo. Yo que pensaba que eso estaba ocurriendo con la relación de los manos. Pero no es así. El grito mamá y el grito me declaró de sentado, su nombre artístico de estado. Y yo seguía sin derramar una sola lágrima, con el rostro impávido de su hijo. Y se observaba. Eso no está sucediendo a mí, a su fuerte que hay hermano y lo de la cabeza. También hay una resistencia en la actitud.
estoy hablando de ese niño. Furia, ira, miedo, lo temporal, lo solemnidad, lo triste. No quiero sentir el poder del estómago pegado con tu corazón. No, no, no por tu vida ni tu forma de intención. Por dentro sí, todo se puede. La furia no me deja escribir, tal vez a la palabra. He errado de camino. Mira, la ira, hija de madre, la ilusión. Y eso sí me sabe, me duele, me escucha, conocida como el rincón de Dios, donde lloro, golpeo, me vomito en su presencia sana. Creí que no me quedaría nunca, que allí me quedaría calcinada en mí misma, purgando, calcinada idea de otro. ¿Qué tal? Otro. Yo tengo que cuidar la tentativa de otro. Creí que allí me quedaría. Mañana, no sé si café también le diría para mañana, pero sí, solo el umbral. Tenemos que colocar al lado del otro, para ver qué significa como dice todo. Dice lo que decía, no, cuando no se queda, se guarda en la hora de su cúmplice, en lugar de que se Roberta Ana, cuando estaba con la historia, fue el relato de los relatos de los hipnóticos, de los pastores, dice que en el cuento muy libre tiene una experiencia para el lector donde al final algo debe de haber cambiado. Pero yo creo que mi experiencia produce mucha más cosas. Sí, ha pasado más de
hay tantas cosas que no se van a hacer. Pero para el hecho de que todo el mundo lave la muerte, oh.